Les presentamos las noticias de hoy miércoles 27 de julio. Información preliminar. Agentes de la SGAI y Ministerio Público en el Aeropuerto Internacional La Aurora continúan con la diligencia de inspección de equipajes de un grupo de personas que pretendían salir del país llevando posible ilícito escondido en doble fondo de sus maletas. La información se ampliará. Dos capturados cuando llevaban en un autobús 22 venezolanos. En un operativo en el kilómetro 178.5, jurisdicción del municipio de San Sebastián Retauleo, policías de la comisaría departamental le marcaron el alto a un autobús que era conducido por Hugo Enrique Díaz Serapio, de 36 años, acompañado por Héctor Antonio Ochoa, constancia de 26 años, trasladando a 22 venezolanos que ingresaron de manera ilegal a Guatemala. En casos distintos, dos capturados por agresión sexual y extorsión. En acciones distintas de seguridad e identificación de personas realizadas por la comisaría 13 y 15, se reportan dos capturas por extorsión y agresión sexual. En el primer caso, en la 24 calle y 28 avenida de Villahermosa 2, zona 7 de San Miguel Petapa, se le dio cumplimiento a una orden de captura para Wilman Guaján, de 61 años, por el delito de agresión sexual con agravación de la pena. En la base de datos le aparece un ingreso a la cárcel en el año 2013 por agresión sexual y agresión en curso real. En otro caso, en el Boulevard Lourdes, zona 16, fue capturada María Guadalupe Gómez Yol, de 40 años, también por tener una orden de aprehensión por el delito de extorsión. Presuntos distribuidores de droga capturados. Romario López Méndez, de 27 años, fue capturado por policías antinarcóticos en la 4 avenida y 3 calles, zona 4 de Coatepeque, Quetzaltenango, porque llevaba 69 bolsas con marihuana, 66 envoltorios con la misma droga, 4 bolsas con piedra de crack, 2 bolsas con cocaína y un celular. El Ministerio Público informa. En el marco del Día Mundial contra la Trata, la Fiscalía contra la Trata de Personas, por medio de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil, en línea con apoyo de la PNC, realizan diligencias de allanamiento e inmuebles ubicados en la zona 21. La unidad especializada da seguimiento a investigación por posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Accidente de autobús complica el paso en la zona 9 capitalina. Los bomberos municipales atienden un accidente de tránsito en la 5ª avenida y 13 calle, zona 9 capitalina. Los socorristas indican que al llegar al lugar brindaron atención a los conductores de un autobús y un vehículo particular. Las personas no requirieron ser trasladados a un centro asistencial, pues solo sufrieron crisis nerviosas. Según la información preliminar, el conductor de un autobús habría perdido el control y chocó con un poste, un árbol y el vehículo particular. El paso en el lugar está cerrado mientras se efectúan labores de limpieza. Para más información, visítanos en nuestra página izabalensetv.com. Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo. ¡Gracias!